El enfoque sistémico es el punto de vista que se interesa más por el todo que por las partes. No concibe la posibilidad de explicar un elemento si no es precisamente a partir de su relación con el todo. La lógica sistémica busca entender las interrelaciones entre las diversas variables que constituyen el sistema. Dentro del enfoque sistémico se debe de tener en cuenta la definición y la clasificación de los sistemas. Un sistema es un conjunto de partes independientes que funcionan como una totalidad y que tiene un propósito común. Los sistemas pueden clasificar según su constitución o su naturaleza. En su constitución encontramos los físicos o concretos, que son cuando están constituidos por objetos y cosas reales y tangibles, o los abstractos o conceptuales, que son cuando están constituidos por conceptos, ideas, filosofías, hipótesis o planes. Por su naturaleza encontramos los cerrados, que no presentan intercambio con el entorno que los circunda, y los sistemas abiertos, que presentan relaciones de intercambio con el entorno que los circunda, intercambian materias y energía con el medio ambiente, se adaptan para sobrevivir por medio de reajustes constantes frente a las condiciones del medio, por medio de un juego de retroalimentación con su entorno. Dentro de un sistema también encontramos ciertos parámetros como lo son, entradas o insumo. Es la fuerza de impulso o de arranque de sistemas necesarios para poder operar. Las entradas pueden ser de información, energía o materiales. Las de información es todo lo que permite reducir la incertidumbre respecto de algo, proporcionando orientación y conocimiento. La energía es la capacidad utilizada para dinamizar el sistema y hacer que éste funcione. Los materiales son los recursos utilizados por el sistema como medios para producir salidas. Estos pueden ser operacionales o productivos. Los operacionales cuando se usan para transformar o convertir otros recursos, máquinas e instalaciones, etc. Y en los productivos pueden ser las materias primas que se convierten o transforman en salidas. Procesamiento es el mecanismo de conversión de entradas en salidas cuyos elementos internos se desconocen. Salida o producto es la finalidad para la cual se reunieron elementos y relaciones del sistema. Constituye el resultado final de la operación del sistema. Por medio de la salida del sistema, exporta el resultado de las operaciones al ambiente. Retroalimentación es la función del sistema que busca comparar la salida con un criterio estándar previamente establecido. Constituye un mecanismo mediante cual parte de la salida de un sistema regresa a la entrada para alterarla. Ambiente o entorno es el medio que rodea externamente al sistema. Existe una constante interacción entre ambos. Homeostasis o estado de equilibrio es el equilibrio dinámico obtenido por autocontrol. Es la capacidad del sistema para mantener determinadas variables dentro de ciertos límites. En otras palabras, es el estado de equilibrio dinámico que permite al sistema mantener su funcionamiento estable a pesar de las fluctuaciones ambientales. Información, conjunto de datos con un significado común específico, que reduce la incertidumbre o aumenta el conocimiento respecto a algo. Ahora entramos a mirar cuáles son las características básicas de los sistemas. Son dos. Todo sistema tiene algún o algunos propósitos u objetivos. Y la globalización o totalidad. Todo sistema tiene una naturaleza orgánica, por lo cual la acción que produzca cambios en una de las unidades constituyentes del sistema deberá producir cambios en todas sus otras unidades, debido a la relación existente entre ellas. El efecto total de estos cambios generará un ajuste de todo el sistema. El sistema siempre reaccionará globalmente a cualquier estímulo. Después de haber visto las características generales de un sistema, veremos las características propias de los sistemas abiertos. Entropía negativa. Los sistemas abiertos necesitan moverse para detener el proceso entrópico, tendencia al caos y desaparición, para reabastecerse de energía manteniendo indefinidamente su estructura organizacional. Información como insumo. Los sistemas abiertos reciben también insumos de tipo informativo que proporcionan señales a la estructura sobre el ambiente y sobre el funcionamiento de la misma en relación con este. Estado de equilibrio y homeostasis dinámica. En este sentido, los sistemas abiertos se caracterizan por un estado de equilibrio. Existe un flujo continuo de energía del ambiente exterior y una continua exportación de productos del sistema. Sin embargo, el cociente de intercambio
de energía y las relaciones entre las partes siguen siendo los mismos. Diferenciación. La organización tiende a la multiplicación y elaboración de funciones, lo que le trae también multiplicación de roles y diferenciación interna. Equifinalidad. Esto plantea que un sistema puede alcanzar por diversos caminos el mismo estado final partiendo de diferentes condiciones iniciales. Límites o fronteras. La organización presenta barreras entre el sistema y el ambiente. Estos definen el campo de acción del sistema, como también su grado de apertura con relación al ambiente. Características propias de los sistemas cerrados. Es aquel que no tiene medio ambiente, es decir, no hay sistemas externos que interactúen con él. Por lo mismo, un sistema cerrado no es medio ambiente de ningún otro sistema. No presentan intercambio con el medio ambiente que los rodea. Son herméticos a cualquier influencia ambiental. No reciben ningún recurso externo y nada producen que sea enviado hacia afuera. Se aplica el término a los sistemas completamente estructurados, donde los elementos y relaciones se combinan de una manera peculiar y rígida, produciendo una salida invariable, como las máquinas. Conociendo todas las partes y o definiciones de todo lo que conforma un sistema, podemos entrar a ver esto desde un nuevo enfoque, que es lo que se conoce como enfoque sistémico. El enfoque sistémico es, sobre todo, una combinación de filosofía y de metodología general, engranada a una función de planeación y diseño. El análisis de sistema se basa en la metodología interdisciplinaria que integra técnicas y conocimientos de diversos campos fundamentales a la hora de planificar y diseñar sistemas complejos. Características del enfoque de sistemas: interdisciplinario, cualitativo y cuantitativo, organizado, creativo, teórico, empírico y pragmático. Utilidad y alcance del enfoque de sistemas. Podría ser aplicado en el estudio de las organizaciones, instituciones y diversos entes, planteando una visión inter, multi y transdisciplinaria que ayudará a analizar y a desarrollar a la empresa de manera integral, permitiendo identificar y comprender con mayor claridad y profundidad los problemas organizacionales, sus múltiples causas y consecuencias. Asimismo, viendo a la organización como un ente integrado, conformada por partes que se interrelacionan entre sí a través de una estructura que se desenvuelve en un entorno determinado, se estará en capacidad de poder detectar con la amplitud requerida tanto la problemática como los procesos de cambio que de manera integral, es decir, a nivel humano, de recursos y procesos serían necesarios de implantar en la misma para tener un crecimiento y desarrollo sostenibles y en términos viables en un tiempo determinado. Y así el ciclo continúa.